Muy buenos días, muchas gracias por reunirse una vez más a raíz de esta invitación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Un saludo muy especial del señor viceministro de Justicia, el doctor Francisco Chaos, de Promoción de la Justicia, perdón, el doctor Francisco Chaos y del director de Justicia Formal, doctor Diego Llanos. Bienvenidos a este nuestro primer webinar durante 2021. Vamos a tener un ciclo muy interesante de webinars durante todo este primer semestre, en donde abordaremos no solo temas relacionados con género, sino también con asuntos migratorios, asuntos étnicos y discapacidad. Al igual que en los webinars que tuvimos el año anterior, vamos a tener reconocidos conferencistas con amplio conocimiento, experiencia y idoneidad en estos temas. Harán una exposición que durará alrededor de 45 minutos, una hora. Ustedes podrán ir formulando sus inquietudes a través del chat y una vez termine la exposición del conferencista, daremos paso a la solución de las preguntas que ustedes planteen. Hoy nos acompaña como nuestra primera conferencista en 2021 la doctora Paola Andrea Onzaga Franco. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derechos Humanos, candidata a doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona, España, investigadora, docente universitaria, fundadora de Mujeres Exitosas LATAM, donde se aboga por los derechos humanos de las mujeres latinoamericanas en el mundo. Actualmente es asesora del Viceministerio de Promoción de la Justicia. Bienvenida, doctora Paula. Muy buenos días para todas y para todos. Gracias, doctora Tatiana. Para mí es un gusto estar este día con ustedes y pues poder aportar un poco desde mis conocimientos y espero que, como lo decía la doctora Tatiana, este taller sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Sé que muchas personas que están conectadas son funcionarios, trabajan desde la institucionalidad, otras personas no trabajan desde la institucionalidad, pero es importante que cada uno de nosotros nos reconozcamos y reconozcamos cuando existe un prejuicio. Y cuando hay un estereotipo, porque hay varias confusiones en cuanto a lo que es un estereotipo y un prejuicio. Esta apuesta que tenemos nosotros por parte del ministerio, pues en cabeza del doctor Wilson Ruiz Orejuela, el ministro, y también pues el viceministro Chaus, el doctor Francisco Chaus, pues es una apuesta para que nosotras podamos desde la institucionalidad fortalecer la incorporación del enfoque de género en las instancias del servicio de justicia. Pero más allá de que vayamos a hablar de esos servicios de justicia, es que esto lo hagamos repetitivo día a día en cualquier escenario que nosotros estemos. Es decir, que nosotros podamos reconocer cuando estamos frente a un estereotipo, cuando tenemos un prejuicio y que podamos ir pues quitando del diario vivir ese tipo de conductas que ya más adelante nos vamos a dar cuenta qué es lo que genera eso. ¿Por qué es tan importante que hablemos de prejuicios y de estereotipos y que los eliminemos, pues en el caso de eso, que eliminemos los estereotipos y prejuicios negativos? Entonces, quiero pues darles las gracias, como les decía, a cada una de ustedes que están allí. Muy buenos días para todas. Ahí están muchas personas conectadas. Qué bueno y sé que va a ser esto una gran jornada. Quisiera decirles que cómo vamos a trabajar, entonces voy a darles la charla y al finalizar, sí, más o menos 45 minutos, al finalizar ustedes pueden poner todas sus o dejar todas sus preguntas y vamos a tener un diálogo entre nosotras para que podamos resolver las dudas que ustedes tengan. Entonces, antes de iniciar esto y presentarles un video que tengo aquí inicialmente, quisiera que ustedes pensaran un poco qué piensan o si ustedes han sido víctimas o han estado en algún momento frente a un estereotipo, si ustedes han tenido que vivirlo. Entonces, aquí ya les voy a compartir pantalla, discúlpenme un segundo. Sí. Ahí ya les estoy compartiendo pantalla. No sé si hay los gajes de la tecnología.
Por favor, me informan si ahí lo están viendo. Un momentico que cargue. Perdón. No creo, creo que estoy teniendo problemas para aquí. Open. Open a door and it opens all the others. Open a mind and see what happens next. No great thing, no beautiful invention was created in a vacuum. It happens when we leave our comfort zone and come together. Embrace faiths, cultures, disabilities, differences. Embrace races, ages, ideologies, personalities. Creating a tool or device nobody saw coming. Humanity is plural, not singular. The best way the world works is everybody in, nobody out. So who we're made of is everyone. Differences not just celebrated, but essential. Many more women in charge. Equal pay for equal work everywhere. A new generation of Apple, more diverse than the one that came before. Open is not just who we are, but what we believe as a company. Because humanity isn't singular, it's plural. The truth is, we don't see things the same. The power is, we don't see things the same. Así que dice, no todos vemos las cosas iguales. No vemos las cosas iguales, es decir, que cada uno de nosotros tenemos una concepción diferente de la vida, de lo que es, de lo que tenemos, de las diferentes cosas que tenemos en realidad en nuestra vida. Qué bueno poder hacer un análisis de lo que somos, de cómo nosotros podemos desde nuestras propias experiencias, desde el lugar en el que estemos vinculados, poder transformar la vida y ver no solamente la vida de nosotros, sino la vida de otras personas. Y quizás esto cuando hago las conferencias y hablo de diferentes temas y toco el tema de que cada uno de nosotros somos transformadores de la vida de otras personas, pudiera sonar muy romántico. Pero más allá del romanticismo, es que es una verdad que cada uno de nosotros no solamente podemos transformar la vida de otras personas, sino la de nosotros también. Entonces, cuando nos vemos, cuando nos aceptamos nuestras diferencias, cuando más allá de ver en algo negativo en esa diferencia, sino que buscamos potencializar cada una de esas diferencias, pues es mucho más gratificante. Nosotros estamos haciendo esta conferencia para que cada uno de nosotros, dentro de los puestos de trabajo que tenemos, que somos, y sobre todo cuando estamos en esa primera línea de atención a personas que se han tenido vulnerables o que han sido vulnerados sus derechos, pues cómo podemos reaccionar o cómo podemos ayudar a estas personas que necesitan de nosotros y que necesitan de esa atención para que nosotros podamos realizar un mejor servicio. Porque de nada sirve que haya normas o de nada sirve que estemos con el conocimiento si no hay una buena atención o si no hay una atención también que esté libre de prejuicios. Como lo decía hace poco en una de las conferencias que tuvimos con el ministerio, les decía que a veces nosotros, pues desde esa primera línea, tenemos que apoyar y ver a las personas como eso, como personas, como seres humanos, más allá de esas diferencias que podamos tener cada uno de nosotros. Entonces,
yo les hacía una pregunta o les decía que reflexionaran un poco sobre si ustedes alguna vez habían sufrido o habían sido víctimas de un estereotipo o no. Y pasa algo cuando hablamos de estereotipos y de prejuicios. Muchas veces cuando hablamos de un estereotipo o de un prejuicio, lo que hacemos es confundirnos y pensar que un prejuicio o un estereotipo es lo mismo. Y nos vamos a dar cuenta que en lo que se identifican es que pueden existir prejuicios y estereotipos negativos o positivos, ¿sí? Depende del contexto. Entonces, cuando hablamos de un prejuicio, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una actitud. Cuando hablamos de un prejuicio es una actitud que generalmente es de rechazo, ¿sí? Y ese rechazo es hacia cualquier grupo de personas o hasta una persona, y es una reacción que es injustificada ante una persona, ya sea porque pertenece, como les decía, a un grupo social concreto y porque pues, lo vemos como una forma negativa, como algo negativo, o que no se relaciona hacia nosotros. Y lo que pasa con los prejuicios y lo que pasa con los estereotipos es que lo que hace es invisibilizar a la persona, ¿sí? Invisibiliza a esa persona. Entonces, esos prejuicios, cuando hablamos de prejuicios, nos referimos a los sentimientos, ¿sí? A esos sentimientos o a esas emociones que, como lo decían, pueden ser positivas o negativas y que, pues, que lo que hacen es que tengamos, en algún caso, un rechazo o una aceptación. Generalmente, los prejuicios, los estereotipos, son negativos, ¿sí? No se habla mucho de esos estereotipos positivos. Entonces, les voy a dar un ejemplo cuando por ejemplo, valga la redundancia, una persona reacciona de forma negativa cuando ve a una mujer que parquea mal, ¿sí? Entonces, le da un sentimiento de impotencia y dice, tenía que ser mujer, por eso maneja mal, ¿sí? O cuando una persona está en el autobús o cuando está en la calle y coge su bolso así fuerte porque ve una persona de otra etnia o de otro color que de pronto no sienta como ese rechazo o ese sentimiento de angustia, ese sentimiento de miedo. Entonces, pues, evidentemente, esas creencias que están basadas en eso, pues son creencias erróneas, ¿sí? Son creencias o son estereotipadas y se convierten en un prejuicio. ¿Y en un prejuicio? Pues negativo. Y son negativos porque se usan de una forma afectiva, emocional, con unas cargas negativas hacia la otra persona. Ya vamos a darnos cuenta si vamos a ir hablando de en qué se desenvuelven todos estos estereotipos y los roles y lo que va generando también en cuanto a la función que nosotros cumplimos como funcionarios, si las hacemos y si las repetimos frente a otras personas. Y también cuando esos prejuicios son negativos, que pueden llegar a violencia y a la discriminación. Ya más adelante vamos a ir hablando sobre eso y vamos a ir aclarando muchas dudas. Ahora bien, ya hablamos de los prejuicios. ¿Qué son estereotipos? Entonces, los estereotipos son las ideas, son las opiniones. Ya dijimos que los prejuicios son esos sentimientos y esa actitud que tenemos. Ahora, un estereotipo es una idea, una opinión, una expresión sobre esas formas de ser que deberían seguir las personas por el hecho ya sea de ser mujeres o de ser hombres o porque pertenecen a un grupo. ¿Qué pasa con esos estereotipos? Los estereotipos lo que hacen es que limitan a las personas. Y como les decía anteriormente, eso puede redundar en una violencia, que muchas veces cuando tenemos o no pensamos o no somos conscientes de que
En el argot popular se dicen muchas cosas. Nosotros como colombianos tenemos muchas formas de referirnos a ciertos hechos o ciertos momentos o ciertas personas, y ya parece que culturalmente eso lo tenemos tan arraigado que lo hacemos como si fuera un chiste, ¿sí? Entonces, esos estereotipos o esas creencias que son caracterizadas o son organizadas sobre las características asociadas a esos diferentes grupos, que pueden ser por un grupo social o por el aspecto físico o por los intereses o por las ocupaciones, en fin, por lo que sea, genera, como les decía, una violencia. Nosotros les decía que hay varios estereotipos, y que esos estereotipos, pues no en todos los casos son negativos, ¿sí? Depende la opinión, depende la cultura y depende el contexto. Por lo menos muchas veces se dice, ustedes han escuchado, que que las personas de una región son más alegres que otras, ¿sí? Y eso podría ser en un contexto positivo, dependiendo para quién lo mire. También, pues, se puede decir, y lo escuchamos constantemente, decimos que los japoneses son disciplinados, que los japoneses son organizados. Entonces, eso podría ser un estereotipo de una forma positiva. Como ya les había dicho, pues, entonces, estos dos, lo que son los estereotipos y lo que son los prejuicios, se diferencian en que el prejuicio es una actitud, que es ese sentimiento, y el estereotipo son las ideas o las opiniones o esas expresiones que tenemos. Entonces, es importante que ya, después de que tengamos estas definiciones claras, que vayamos revisando o mirando muy bien cuando nosotros estamos frente a un estereotipo o un prejuicio. Y como les decía, es importante porque muchas veces cuando nosotros normalizamos un sentimiento, cuando normalizamos un chiste, cuando normalizamos un lenguaje sexista, pues eso desencadena en muchísimas cosas, porque puede pasar. ¿Cuántas veces vemos que estamos en una institución o algo y se hacen bromas? Y las bromas traen unas consecuencias que de pronto nosotros lo vemos y a primera vista no pudieran ser tan peligrosas, pero sí pudieran generar muchos problemas en otra persona, porque de pronto eso que nosotros estigmaticemos o que miremos, pues puede hacer que esa persona se sienta mal, que esa persona se sienta con rechazo, que esa persona pueda cambiar su vida. Cuando estamos en la oficina, como les decía, muchas veces, o en el trabajo o en algún lugar, podemos hacer bromas, y esas bromas muchas veces sexistas, ¿sí?, pues generan violencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado bromas, ¿sí?, y que se dan como normales? Hay una que se dice mucho: yo no soy una mujer casada, y se dice, no, pues si no te casas te vas a quedar para vestir santos. Y yo siempre he respondido, pero ¿cómo así? ¿Y por yo ser mujer tengo como obligatoriedad casarme? Entonces... Y yo sé que ustedes han escuchado más de una de esas expresiones, y eso es un lenguaje sexista que tenemos que ir quitando desde nuestro vocabulario, porque eso sigue desencadenando muchísimas cosas. Además que no solamente somos partícipe con este lenguaje sexista, de estereotipos, de violencia, sino que seguimos arraigando esos roles de género donde las mujeres o los hombres tienen que cumplir ciertas funciones y no podrían hacer otras, porque ya desde esos roles, pues ya se dice que eso es lo que tienen que hacer. Entonces, con el lenguaje sexista, no solo se refleja, sino que también se transmite y se refuerza los estereotipos, los prejuicios que desafortunadamente
durante la historia, y no solamente en nuestro país, porque pensaríamos que solamente en Colombia tenemos, podríamos tener lenguaje sexista o pueden existir los estereotipos, pero desafortunadamente esos estereotipos y esos prejuicios se dan en todas las esferas, en nivel social y de otros países. Cuando esos estereotipos que históricamente han sido considerados adecuados, que ya lo hemos normalizado en la sociedad, esto lo que hace es que se traduce en un factor de violencia, y lo que tenemos que hacer y a la lucha que tenemos que dar nosotros desde los diferentes espacios es que haya, rompiendo estos estereotipos, rompiendo este lenguaje sexista, es que haya una igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos encontrar de estereotipos de género, y vamos a enfocarnos un poco en esos estereotipos de género en lo laboral, ¿sí? Por ejemplo, vemos en lo laboral muchas veces se dice que las secretarias son las mejores candidatas para desempeñar ese rol, para desempeñar esa función, ¿sí? ¿Qué pasa con ese, cuando tenemos ese estereotipo y decimos que solamente son las mujeres secretarias las mejores para desempeñar ese rol? No solamente estamos haciendo que no tengan oportunidad hombres para que puedan desempeñar ese cargo, sino que también puede generar en esa persona sentimientos de angustia, sentimientos de rechazo por esas mismas actitudes prejuiciosas, negativas que tienen pues los mismos compañeros del trabajo sobre esa función. Y así tenemos muchísimos otros estereotipos de género que desafortunadamente, cuando se arraigan muchísimo dentro de nuestro trabajo, cuando se arraigan dentro de nuestra sociedad, lo que hace es que se limiten las oportunidades también de hombres y mujeres para poder acceder a otros puestos que evidentemente pueden cumplir tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y ahí vamos hablando de lo que son los roles de género, ¿sí? Y cuando hablamos de roles de género, pues hablamos sobre esos comportamientos o esas actividades que la sociedad espera que nosotros, por las características que tengamos, ya sean físicas, ya sean biológicas, debemos reproducir esos roles tradicionales entre hombres y mujeres. ¿Y qué hace? Pues que tengamos que cumplir una función, que tengamos que cumplir una actividad determinada, y lo que hace es que se limitan nuestras capacidades, y no solamente nuestras capacidades, sino nuestras libertades como individuos, nuestra libertad de escoger profesión, nuestra libertad de desenvolvernos en la sociedad como nosotros queramos. Obviamente, y efectivamente, que es algo que yo he dicho en muchas reuniones, conferencias, es que hay que mirar también ese significado de libertad. ¿De dónde llega mi libertad y dónde llega la libertad de otra persona? Si yo con una broma, si yo con un chiste de mal gusto, estoy haciendo que esa persona se limite en sus libertades, que no pueda ejercer su rol, que tenga un sueño de yo quiero ser secretario o yo quiero ser enfermero, porque en la mayoría de los casos hay unas actividades que desempeñan más hombres, pero es por ese mismo estereotipo que no hace que esas personas puedan ejercer su actividad. Ya vamos viendo cómo cada una de esas cosas limitan, sobre todo en esos roles que se tienen constantemente y que se repiten y que dicen que eso es lo que debe hacer una mujer o lo que debe hacer un hombre. Y nosotros, como funcionarios, como funcionarias, como personas que estamos también desde el sector público o privado, ya sea, podemos seguir replicando eso. Entonces, podemos, como nosotros aquí desde el ministerio, seguimos dando estos talleres, seguimos trabajando para que podamos romper todos estos estereotipos, y estamos comprometidos completamente para que esto se elimine.
ya estamos dando un paso grandísimo, como ustedes que están aquí en este primer webinar, que para mí es un gusto y un orgullo estar aquí con ustedes dando esta charla. Pero más allá, cada uno de nosotros tenemos unas responsabilidades. Tenemos unas responsabilidades que nos hacen desde las mismas actividades que nosotros hacemos y obviamente fortalecernos dentro del conocimiento, que ya es un paso grandísimo que estamos haciendo. Y todo esto que estamos hablando, los estereotipos, los prejuicios, los roles de género, desencadenan muchísimas, muchísimas cosas. Y desencadenan lo que es la discriminación, ¿sí? La discriminación. Y voy a presentarles otra vez, espero aquí que me dé, voy a presentarles un video que habla sobre cómo vamos avanzando nosotros frente a la inclusión. Es un video muy bonito, es un video que a mí me gusta mucho, que lo vi y nos demuestra cómo nosotros somos dentro de todo diferentes, pero que cada una de nuestras diferencias, cada uno de lo que nosotros tenemos, cómo nos comportamos, cómo somos, pues nos va dando eso que es la creación, ¿sí? Desde nuestras diferencias, cómo cada uno de nosotros desde nuestras diferencias podemos ir aportando un grano de arena en otras personas que pronto no tienen lo que uno tiene. Yo hace tiempo trabajé en otra institución y hablaba con muchas mujeres porque ellas tenían varias actividades por hacer y digamos que en esas actividades que hacían había un poco de rivalidad de quién hacía o quién no hacía, porque ella no es la más idónea para hacer eso, porque debo ir yo a hacerlo. Bueno, cantidad de cosas que ustedes saben que ocurren en los diferentes sectores de porque la otra persona haga o no haga o no es competente. Y yo les decía a ellas que muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer y nosotros tenemos que hacer es ver, yo lo llamo la luz que puede tener otra persona y que de pronto yo no la tengo. Yo no soy tan buena para hablar en público, entonces Juanita es buena para hablar en público, que ella lo haga. Pero a veces esas limitaciones también que tenemos hacia otras personas o de no aceptar esa luz que tiene o la diferencia que tiene o lo que sea, más viéndolo como una forma negativa, no potencializamos en las otras personas eso bueno que tiene, eso bueno que debe tener esa persona y que nos va a aportar. Les voy a presentar este video, espero que esta vez sí se me proyecte bien y ustedes para que lo analicen, hagan sus preguntas, sus comentarios. Ustedes saben que ahorita estamos en una virtualidad que a veces nos lleva a que esto sea un poco frío, pero tratemos de que no sea así y que podamos conectarnos y que podamos este ratico que tenemos sea de transformación para cada una de nosotras y de los hombres que están aquí, que hay muchos hombres ya veo conectados. Entonces, para que cada uno de nosotros podamos transformar desde lo que tenemos, desde lo que somos, para eso. Un momento, por favor. Entonces, aquí espero que tengan paciencia. Aquí ya les voy a compartir. Espero que se vea, por favor, me. Thank you.
Bueno, allí vamos hablando de cómo somos nosotros, cómo vamos avanzando hacia lo que es la inclusión. Y la inclusión no es solamente la inclusión por hablarlo o por decirlo, sino la inclusión desde lo que somos cada uno de nosotros, desde nuestras diferencias. Y todos hablamos y todas hablamos de las diferencias, pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros cuando estamos frente a lo diferente? Frente a una persona que no es tan parecida a nosotros, ya sea por lo cultural, por lo social, ya sea por las mismas ideologías que tenemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestros espacios? Sé que hay mucho trabajo que se está haciendo, sé que estamos avanzando muchísimo. Yo estoy convencida que nosotros hemos ganado muchísimo espacio y que hemos avanzado muchísimo, pero también sé que es muy importante que nosotros sigamos reconociendo esas situaciones y que nosotros podamos trabajar frente a esas diferencias, frente a esas situaciones cuando vemos algo que no se parece a nosotros. Y como decía ese video, la belleza es fruto de la diversidad y la cooperación. En la diferencia está esa belleza, que somos diferentes cada uno de nosotros. Cada uno desde verse, desde mirarse sus manos, desde mirar el propio cuerpo, que no somos perfectos, que tenemos diferencias grandísimas en lo que nosotros somos. Esto es, a veces muchas personas quieren que uno les dé esa parte, yo soy abogada, y que les dé esa parte, como dice, de leyes, de norma, pero ¿qué hacemos? Sí, es cierto, las normas son importantes. Y tenemos una cantidad de normas hoy en día que protegen a las diferentes comunidades. Hay una cantidad de normas que protegen a las personas menos favorecidas. Pero ya hay esa legislación, ya hay esas normas. Lo que necesitamos es más personas conscientes frente a cada una de esas situaciones cuando hay un prejuicio, cuando hay una injusticia. Más conscientes cada uno trabajando para que esas injusticias o para que esas situaciones se disminuyan. Y sé que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Pero entonces cuando vamos viendo esto, nos damos cuenta que eso también desencadena que nos damos cuenta que esto va hacia una discriminación, ¿sí? Y cuando hablamos de discriminación, ¿a qué nos referimos? Es ese acto que excluye, el acto en el que diferencia, ¿sí? Y hay una diferenciación que podría ser positiva, pero hay una diferenciación que es muy negativa, que discrimina, que hace rechaza, que le quita las oportunidades o que vulnera los derechos de otras personas. Y cuando nosotros discriminamos, generalmente se hace por una diferenciación, como lo decía, y se hace esa diferenciación, ¿por qué? Porque observamos ese cuerpo y no es lo que queríamos ver, porque se ve diferente, y esa diferencia es subvalorada. No lo vemos y discriminamos porque veamos que eso es superior, sino que vemos esa, o discriminamos porque pensamos que eso es inferior a nosotros, ¿sí? Y de allí, pues, es cuando se produce esa discriminación que es basada en estereotipos, en esas ideas que son preconcebidas, sobre ese grupo de personas, y lo hacemos por origen, por condición, por apariencia, ¿sí? Hay también una exclusión que es de forma simbólica, ¿sí? Que generalmente lo que hacen es acentuar esa desigualdad estructural, ¿sí? Por lo menos que no, cuando no tienen acceso a los recursos materiales, a los recursos culturales, a los representativos, ¿sí? Y muchas veces nosotros caemos en esa discriminación porque tenemos el desconocimiento,
¿Por omisión? También puede ser. Entonces tenemos que ir analizando en qué momento nosotros discriminamos. ¿Cuántas veces discriminamos sin saberlo? A veces vamos lanzando palabras y diciendo cosas y ni nos damos por enterados de qué fue lo que dijimos o si allí había una discriminación. Y es ir haciendo todo ese análisis para desaprender. A mí me critican a veces mucho esa palabra de desaprender, pero siento que es una palabra muy poderosa porque en muchos aspectos tenemos que desaprender, esas cosas que ya venimos repitiendo. Y nosotras, no solamente como hombres, cometen discriminación, las mujeres también. O las mujeres también tenemos lenguaje sexista. Es que el hombre es el fuerte, el hombre es el que puede hacer. No, es que el hombre debe ser el proveedor. No, es que definitivamente en ese cargo directivo debe estar un hombre. Las mujeres no, las mujeres son dispersas. No, las mujeres no sirven para ese cargo, el hombre sí sirve. O cuántas veces estamos en un escenario y como mujeres, no sé a cuántas de ustedes les ha tocado, que están en un escenario y tienen que poner todo, cada uno de las palabras y de los títulos que ha hecho y de lo que ha hecho y todo y poner toda esa hoja de vida larguísima para que de pronto puedan escucharle, ¿sí? Para que de pronto puedan tomar en cuenta su palabra. Porque estamos sesgados, porque pensamos muchas veces que las mujeres no son tan buenas para eso y los hombres sí son buenos, o los hombres son, o sea, o viceversa. Entonces, ¿cómo nosotros, entendiendo eso, podemos hacer que se eliminen los estereotipos y que además de eso nosotros no sigamos afianzando los estereotipos y las desigualdades? Y ahora bien, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para eliminar esto? Primero, ya lo aprendimos, ya tenemos el conocimiento. Yo sé que más de uno de ustedes que están allí en sus trabajos y en sus labores, que sé que hay personas que tienen que atender violencias o que tienen que atender público, que están trabajando en eso. Y eso es una cadena. Siempre he pensado que es desde la cabeza hasta las personas que están en todo el área de servicios. Son importantísimos. ¿Para qué? Para seguir eliminando eso. Porque no se trata de que yo solamente lo haga, sino que podamos replicar en todas las personas. Si me doy cuenta de un estereotipo, si estoy frente a un lenguaje sexista, si estoy frente hablando de personas sobre esos roles de género o ese prejuicio, tengo dos opciones. Me río o puedo hacer que esa otra persona que lo está cometiendo, pues, tome conciencia de eso que está haciendo. Podemos hacer muchísimas cosas. Hay una palabra que ustedes la han escuchado mucho, con eso ya voy a ir finalizando, que es la sororidad. Y lo escuchamos muchísimo sobre la sororidad en todos los espacios, que hablamos de ser sororas, de ser mujeres sororas, ¿sí? Cuando hablamos de sororidad, esto está derivado de la palabra que es hermandad, ¿sí? La hermandad entre mujeres, ¿sí? A esa solidaridad que debemos tener entre mujeres. Pero más allá de esa palabra de sororidad, solamente entre nosotras como mujeres, es importante que nosotros empecemos a trabajar esa palabra de sororidad entre hombres y mujeres, ¿sí? Porque con esa palabra de sororidad, nosotros empezamos a trabajar esa hermandad entre todas las personas. Empezamos a trabajar entre mujeres, entre que si vemos a una mujer que está desempeñando un cargo público o un cargo ya sea administrativo en el sector público o privado, que podamos apoyarle. Porque entre nosotros mismos también cuando alguien está desempeñando una labor, pues también esa persona puede ser que no tenga todos los conocimientos. En vez de atacarla, pues poder ayudarla. Qué importante sería que cada uno de nosotros replicáramos dentro de nuestros espacios, dentro de nuestro trabajo, esa palabra de sororidad, esa hermandad entre todos y entre todas.
Ahora, en estos momentos que nosotros estamos viviendo, tener que enfrentarnos a unas redes, que tenemos que estarnos enfrentando a trabajar desde la virtualidad. Tenemos que trabajar muchísimo en que podamos entender cómo está la otra persona. Yo estoy segura que aquí más de una persona le ha dificultado trabajar desde la virtualidad. ¿Sí? Cuando tenemos que atender personas por la virtualidad. Ahora, las personas que están atendiendo, que están en sus lugares de trabajo, ¿cuántas veces? Y cada día va a ser más difícil porque somos menos tolerantes, pero hay que trabajar cada uno de nosotros en eso, en esa tolerancia, en esa conciencia, cómo está la otra persona, cómo se siente la otra persona. Con mis palabras, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a ayudar o qué voy a aportar? A mí mi mamá siempre decía, si vas a decir algo, que aporte. Si no aporta, es mejor quedarse callado. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Entonces, bueno, ahí vamos terminando eso. Quería ya para terminar, sé que lo que hablar de estereotipos, de prejuicios y todo eso genera muchísimas, muchísimas cosas. Genera resistencia en muchas personas para saber si lo hacen o no lo aplican, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos estereotipos? Los estereotipos, como les decía, los hemos tenido arraigados siempre y se instalan tanto en nuestro imaginario. Y se instala en nuestro imaginario, ¿por qué? Por repetición. Nosotros estos estereotipos los tenemos arraigados o se han instalado mucho antes de que nosotros hayamos podido desarrollar nuestra capacidad crítica. ¿Cuántas veces hemos escuchado de niños, de niñas que dicen las niñas son unas princesas, los niños son fuertes, las niñas deben ser las más sutiles, las más tranquilas, los niños no pueden llorar? Hemos también escuchado que las personas exitosas son las más bellas. Y ahí vamos teniendo esos roles y esos estereotipos que lo que hacen es disminuir o no hacer o no permitir que las personas puedan avanzar. Y nosotros hemos visto durante todo el tiempo que hasta para eso nos hemos excusado. Nos hemos excusado y le hemos puesto o le hemos puesto la carga o le hemos echado la culpa a la naturaleza. Decimos, no es que nosotros naturalmente somos así. Nosotros ya venimos así, árbol que nace torcido, no su palo me endereza, como dicen. Y decimos, no, es que nosotros por naturaleza discriminamos, por naturaleza nosotros tenemos prejuicios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado decir, es que nuestra naturaleza es así, ya nosotros no podemos cambiar? Créanme, nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar todo ese tipo de estereotipos o ese tipo de imaginarios o de cosas que se han implantado en nuestra cabeza. Y lo hacemos como lo aprendimos, repitiendo, pues empecemos a repetir al contrario. Empecemos a repetir cosas que sean positivas. Empecemos a repetir dentro de nuestros lugares de trabajo otras cosas. Sé que hay medios de comunicación, sé que hay desinformación, sé que hay muchas cosas que ayudan o que propician, por lo menos en diferentes medios de comunicación, que por una cuestión comercial o por lo que sea, pues siguen generando esos estereotipos. Pero si cada uno no está de acuerdo, no celebra, no aplaude, pues seguramente eso va a ir cambiando. Nosotros hemos visto las consecuencias de los estereotipos en muchos lugares, y eso no solamente afecta en la vida personal, sino que dentro de ellos también a lo que es la justicia. Cómo desempeñamos, cómo trabajamos, cómo hay la atención, cómo en esa primera línea nosotros atendemos a las personas. Le estamos negando un servicio. ¿Qué estamos haciendo con esas personas que necesitan de nosotros? Porque si llega una persona a un lugar a buscar de nuestra ayuda y decimos no, empezando por el vigilante o por cualquier tipo de persona que diga, no, usted váyase que yo creo que usted, su situación no es tan grave.
O no, es que, o si la ven bien vestida o algo, dicen, no, de pronto no necesita un dinero, o no necesita una atención, o no necesita algo, y estamos sobre esos prejuicios de esa atención también que podamos tener a esas personas. Los estereotipos y los prejuicios invisibilizan lo que no representa. Lo que no representa, o lo que no es tan chévere, diciendo, o lo que no me gusta, pues lo invisibiliza. Pero entonces, ya por último, ya para terminar esta conferencia, espero que les haya gustado, ¿qué podemos hacer para liberarnos de los estereotipos? Ya les decía anteriormente, podemos hacer muchas cosas. Pero una de ellas es que tú te sientas, porque también empieza por nosotras y por nosotros, que nos sintamos y que hagamos sentir a otras personas incluidas en medio de la diversidad, en medio de lo diferentes que somos. Vamos a hacerse a esas personas que se incluyan en eso. Una palabra que a mí me gusta mucho porque siento que eso abarca muchísimas cosas y siento que si nosotros fuéramos más conscientes de las cosas que hacemos día a día, de cómo despertamos, qué actitud tenemos frente a una persona, pues cambiaría mucho. Y esa palabra es conciencia. Que si nosotros somos más conscientes y actuamos con conocimiento, vamos a hacer que esas cosas no se repliquen, porque vamos a entender, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si eso va a perjudicar? Esta persona necesita de mi atención, lo voy a hacer. Replicar el conocimiento en otras personas que no lo tienen también. Y que día a día, nosotros desde esas profesiones que tenemos, desde los trabajos que tengamos, no pongamos obstáculos entre las personas para que accedan a esa información, para que accedan a los diferentes escenarios, ya sea de justicia, ya sea de lo que nosotros hagamos en el campo académico, en nuestro diario vivir. Y algo que ha sido mi mensaje y que quiero replicarlo por muchas partes, y es que nosotros nos volvamos replicadores, siempre replicadores, replicadores de lo bueno, replicadores de hacer las cosas bien. Eso era lo que tenía para decirles el día de hoy. He cumplido con el horario, con el tiempo que tenía. Espero que ustedes participen, que ustedes nos cuenten sus apreciaciones. ¿Qué piensan ustedes referente a este tema? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué más? Sí, Doris Márquez, claro que sí, les vamos a enviar el material del taller. Con muchísimo gusto. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué pudieran? Paola, buenos días, ahí voy a hacer saluditos. Doctora Tatiana. Hemos colocado varias referencias frente a lo que sucede también en temas de género en Alemania. Esto es un tema colombiano, estas barreras que pueden surgir a partir de los prejuicios, de los estereotipos soportados en género o soportados en otros criterios diferenciales. No, efectivamente es que los estereotipos y todo está a la luz del día y los vivimos en diferentes escenarios, no, y los vivimos en diferentes países, en todas partes. Eso no solamente en un país que se den los estereotipos. Y las personas como yo que hemos vivido en otros países sabemos a qué nos referimos. Cuando hemos estado en otras partes, como los estereotipos que hay, cuando nos enfrentamos a que porque seamos colombianos o estemos en otro lugar, cómo se nos mira. Entonces, creo que el trabajo es en todos los sectores, no solamente en un espacio, sino en todas las partes, y que el trabajo es de cada uno de nosotros de poder hacerlo y que podamos eliminar esos estereotipos. Ahí no sé si Pablo Arteta hace referencia al uso de la mediación en Colombia, que exhorta a los colombianos a que adopten este como un instrumento de paz y concordia. ¿Esto puede tener un efecto positivo frente a lo que estamos hoy conversando, frente a la ruptura que necesitamos dar de cara a los estereotipos y los prejuicios?
Claro que sí. Bueno, la mediación, la conciliación, son instrumentos importantísimos que nosotros podamos, yo siempre he dicho que uno de los elementos más grandes que podemos tener es ese, que podamos humanizar, yo digo humanizar, todo el sector público, que podamos desde nuestras funciones trabajar para que cada una de las personas puedan tener ese acceso y no se sientan discriminadas, no se sientan vulneradas y que no por un prejuicio o por una situación que tengamos desde nuestras cabezas que están arraigadas allí, pues podamos o limitemos la libertad, y no solo la libertad, sino el acceso a la justicia, la igualdad de las personas. ¿Qué otra pregunta por allí tenga? Muchas gracias, Paola. Acá veo conectadas personas de distintos municipios del país, universitarios pertenecientes especialmente a la red Tejiendo Justicia, a quienes siempre les agradecemos su participación en estos escenarios coordinados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Acá preguntan cómo incidir positivamente desde la academia para eliminar barreras socioculturales frente a las personas con discapacidad, pregunta María Yolanda Correa. ¿Cómo poder eliminar? Bueno, es que desde la academia, y yo siempre lo he dicho, no solamente desde la academia, desde los diferentes sectores podemos apoyar y hacer todo para que se eliminen esas barreras. En cuanto al tema de discapacidad, es importante que nosotros podamos ponernos en la situación de las otras personas. Es que a veces dentro de las mismas estructuras que se hacen no estamos pensando en esas personas que tienen una condición diferente a la de nosotros. Entonces, tenemos que pensarnos también de esa forma. Tenemos que pensarnos y ponernos en el lugar de la otra persona, que eso es lo que desafortunadamente pasa con el sistema, ¿sí? Con todo lo que se da. Entonces, desde la academia, ¿cómo podemos personas que están en una condición de discapacidad, sino también a otras personas por su origen, por su situación, que podamos vincularlas y que podamos ayudarles desde tener nosotros esa mirada también hacia ellos, ¿sí? Que a veces hacemos normas o a veces hacemos muchas situaciones o ponemos reglas o condiciones y no nos ponemos en esa situación de la otra persona. Gracias, Paola. Yo quisiera complementar lo señalado por Paola diciendo lo siguiente. Recuerden que es importantísimo reconocer la discapacidad como parte de la diversidad humana. Romper ese paradigma que existe conforme al cual las personas con discapacidad se consideran personas enfermas, inválidas, minusválidas. No, simplemente son personas que en el marco de la diversidad humana pueden tener algunas características especiales de tipo físico, psicosocial, intelectual, de audición, de visión, en fin, y es fundamental esa aceptación de la diversidad y la ruptura de esa mirada médica que, por supuesto, debemos dejar atrás. Pero además, desde las universidades es muy importante generar la ruptura de las barreras que tienen las personas con discapacidad para poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones a los demás, la ruptura de las barreras físicas, actitudinales, las barreras en la comunicación, las barreras en la información. Usualmente creemos que las personas no consideramos que las personas con discapacidad deben estar en condición de acceder a estos mismos escenarios y estos mismos espacios académicos de prestación de servicios, y es ahí donde tenemos que hacer una autoevaluación para poder determinar qué modificaciones, qué ajustes razonables se deben llevar a cabo para garantizar que las personas con discapacidad pueden no solo participar activamente en la sociedad, sino llevar a cabo un proyecto de vida en igualdad de condiciones a las demás personas. Desde Caucasia nos están preguntando cómo el Ministerio de Justicia y del Derecho puede apoyar al municipio en procesos como el que estamos realizando hoy. Muchas gracias
Yo quiero comentar lo siguiente. Nosotros tenemos una oferta importante de servicios a los que ustedes pueden acceder sin ningún inconveniente. Pueden acceder, por ejemplo, a la página de Tejiendo Justicia. Tal vez muchos de ustedes saben, el Ministerio lidera una red que está conformada por 18 facultades de derecho que se llama Tejiendo Justicia, que trabaja temas de género y de discapacidad. Y en la página web de Tejiendo Justicia, ustedes pueden encontrar videos, van a encontrar también cartillas, lineamientos técnicos de servicio, protocolos y guías de atención, sentencias, normas, todas relacionadas con género y discapacidad. Pero además de esto, llevamos a cabo una oferta nacional en este momento para poder ser parte de procesos virtuales de formación. Digo que en este momento, porque claramente todavía tenemos un poco restringidos los procesos territoriales, directos, presenciales, pero sí permanentemente hacemos una oferta para que ustedes se inscriban en programas de formación en temas de género, en discapacidad, mujer rural, lideresas y defensoras de derechos humanos, violencia intrafamiliar, atención a mujeres y personas LGBT. Actualmente tenemos en curso un programa de formación en género, un programa de formación en discapacidad, y durante todo el transcurso del año estaremos ofertando constantemente estos procesos que, por supuesto, son gratuitos y que solo requieren, pues, la expresión de voluntad de ustedes de ser parte de los mismos. Acá preguntan qué se puede hacer cuando, por ejemplo, se trata ya de personas mayores frente a quienes no es sencillo adoptar una postura distinta, o más bien para quienes no es sencillo adoptar una postura distinta que se aleje un poco de estas miradas prejuiciosas o estereotipadas, Paola. Bueno, como lo estábamos diciendo, cada uno de nosotros debemos trabajar para que no hayan esas conductas. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el conocimiento, desde que podamos reconocer cuando hay un estereotipo, cuando hay un prejuicio, cuando nos vemos inmersos en eso y cuando otra persona lo hace. Desarraigarnos de todas esas situaciones que estamos viendo en el común, que escuchamos, y desde nuestras propias actividades también, como lo decía. Ya hemos entendido o ya hemos visto en la charla del día de hoy un estereotipo, un prejuicio, los roles de género, cuando vemos diferentes situaciones, y pues ya viéndolo y visibilizando eso, podemos cambiarlo. Muchas gracias, Paola. Jaime Andrés Huitrago dice, respecto del acceso a la justicia, la revictimización de las mujeres víctimas de violencia es un hecho que está así. ¿Qué está haciendo el ministerio para terminar con esta situación? Estamos generando espacios como este, Jaime Andrés. En muchas ocasiones esa revictimización no necesariamente es consciente, sino que se soporta en estos prejuicios o en estos estereotipos que llevan a actuar de una manera errada. Pero además de ello, estamos procurando controlar el riesgo de incurrir en hechos de violencia institucional a través de la formulación y el acompañamiento técnico en la implementación de guías de atención, de protocolos de servicio inclusivo. Ustedes pueden consultar en la página web de Tejiendo Justicia la guía de atención a mujeres y personas LGBT, así como el protocolo de atención a personas con discapacidad en los servicios de acceso a la justicia. Estas herramientas buscan tener en cuenta todos los hitos de servicio y procurar, por supuesto, que la atención sea 100% digna, efectiva, respetuosa de las diferencias e incluyente. Aplicando estos lineamientos, creemos que se controla en muy buena medida ese riesgo que existe de incurrir en actos de violencia institucional. Pero no solo hemos hecho esa formulación, sino que también hemos llevado a cabo
un proceso de acompañamiento técnico para que estas herramientas sean implementadas. En el año pasado, por ejemplo, se brindó este acompañamiento a 50 consultorios jurídicos de 19 ciudades del país, todos pertenecientes a la red Tejiendo Justicia. Este año ese acompañamiento se va a hacer con comisarías de familia en territorios priorizados, en donde no solo se lleva a cabo toda una fase de sensibilización, talleres de transferencia de conocimiento, exposición de los lineamientos técnicos a los que he hecho referencia, sino que se evalúa cómo actualmente se presta el servicio de cara a lo que señalan la guía y el protocolo, qué plan de mejoramiento se debe construir, y se brinda un acompañamiento especializado a través de profesionales con amplio conocimiento de estos temas que estarán guiando, orientando, asesorando a la instancia de justicia respectiva en el cumplimiento pleno de ese plan de mejoramiento. Al finalizar el proceso, necesariamente podemos evidenciar a través de una evaluación de cierre, un diagnóstico de cierre, la transformación que ha tenido el servicio con ese proceso. Preguntan acá también cómo hacer que las personas de la comunidad LGBT no sientan rechazo y siempre vivan a la defensiva cuando se les quiere ayudar y dar un espacio en la comunidad y voz en una administración municipal. Pregunta Danilo Fernando, Paola. Bueno, siento que esto es también no solamente para la comunidad LGTB, sino también para todas las personas que están en alguna situación, ¿sí? En alguna situación. Y por eso hay que trabajar desde nosotros mismos para que podamos darle esa no mirándolos de forma diferente, mirándonos como seres humanos. Porque muchas veces lo que pasa es que miramos o mirándonos como personas, ayudando, fortaleciéndolo y teniendo más conocimiento de sus necesidades y de cómo son, eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Paola. Están acá preguntando si las normas existen porque realmente no se ve un cambio. ¿Son suficientes que exista una normativa para poder generar un cambio efectivo en nuestra sociedad? Evidentemente, las normas, como lo decía, son importantes y allí están. Pero es también importante que nosotros hagamos una transformación. La participación que nosotras tengamos, desde la incidencia que nosotras tengamos, poder ayudarle a otras personas y seguir replicando esa información en otras personas para que cada día los estereotipos y los prejuicios sean mucho menos. Las normas además aportan desde dos perspectivas. Una, porque pueden visibilizar la necesidad de transformación. Y dos, porque el cumplimiento de la norma tiene también un seguimiento y en muchas ocasiones ese seguimiento y ese cumplimiento es el que lleva a un cambio. Piensen ustedes, por ejemplo, en el uso del cinturón de seguridad, a pesar de los esfuerzos de toma de conciencia que siempre se impulsaron. Seguramente la sociedad reconoció que era necesario el uso del cinturón de seguridad cuando la norma empezó a hacerse efectiva y cuando detrás de la norma había una institucionalidad responsable de garantizar su cumplimiento. Hoy por hoy ustedes creo que ya no vemos ese tipo de iniciativas, esas campañas de uso del cinturón de seguridad, porque ya todos logramos interiorizarlo y en buena medida todos repudiamos que se asuma una actitud que se distancie de esto. Preguntan cuál es el criterio de violencia institucional y acá el concepto, perdón, y acá hay una recomendación muy importante y es
El conocimiento de la sentencia T735 de 2017 de la Corte Constitucional, a través de la cual la Corte identifica cómo desde la misma institucionalidad, es decir, desde aquellas instancias que están llamadas a prestar un servicio a la ciudadanía, un servicio especialmente de protección, de salvaguarda de los derechos, se puede también incurrir en hechos revictimizantes, como ya lo decía uno de ustedes a través del chat. Y cuando eso ocurre, cuando ese lugar que debe ser un lugar de amparo, de abrigo, de protección, se aparta de su deber legal y constitucional y termina siendo parte de ese ciclo de violencias, pues estamos ante un hecho que no puede ser tolerado, un hecho que debe tener, por supuesto, una respuesta desde el punto de vista incluso sancionatorio, por ser también un hecho de violencia. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, un hecho de violencia institucional cuando una mujer acude al servicio de protección ante el riesgo o ante una situación de violencia de la cual ha sido víctima y la respuesta que se obtiene es, por ejemplo, ¿y usted qué hizo para generar esa violencia? Ustedes recordarán hace muchos años, por ejemplo, ante un hecho de violación que fue altamente mediático, la respuesta que en su momento se dio no solo por la institucional, no por la institucionalidad, sino por la sociedad fue, bueno, si usted estaba bajo los efectos del alcohol, si usted estaba vestida con un escote y una super minifalda, pues, ¿qué esperaba si no era que la violara? Esa respuesta, cuando proviene de la institucionalidad, es un acto también de violencia en el que incurre quien debe proteger los derechos de la víctima. Y eso implica, en muchos sentidos, una necesidad de control a través, por ejemplo, de la aplicación de lineamientos, de protocolos, de servicio inclusivo, como aquellos a los que hice referencia hace un momento, a través del fortalecimiento de la idoneidad, en donde se tengan conocimientos plenos sobre temas relacionados con género, con diversidad, con servicio inclusivo, con discapacidad, violencia. Recuerden ustedes que hoy la norma señala que es un acto de discriminación, por ejemplo, no hacer ajustes razonables para personas con discapacidad, de manera que puede incurrirse en un hecho de violencia institucional cuando, por ejemplo, una persona con discapacidad no puede acudir a un servicio de justicia, en nuestro caso, ya sea porque las instalaciones no permiten que la persona que tenga una discapacidad física acceda a ellas, ya sea porque no se tenga disponible una manera de generar una comunicación efectiva, por ejemplo, con una persona con discapacidad auditiva. Todos estos son factores en los que puede incurrir la institucionalidad y que terminan siendo hechos de violencia en tanto se apartan del deber de trato digno, de trato inclusivo, de trato respetuoso y de protección a la víctima. Hacer sentir que la violencia fue generada por la víctima, hacer sentir que, por ejemplo, cuando se trata de mujeres en situación de prostitución, que ellas son merecedoras de cualquier violencia que pueda generarse justamente por la condición en las que se encuentran, eso también es violencia institucional. No prestar un servicio inclusivo, respetuoso, digno, adecuado, un servicio que redunde en la revictimización, debe ser considerado como violencia institucional en los términos además reconocidos por la sentencia T735 de 2017. Nos preguntan también, perdón, voy mirando acá los comentarios que ustedes nos hacen en el chat. Dicen, el primer paso es de lo individual, desde la totalidad como un sistema, es entender la otredad, que la otredad es el complemento a la mismidad.
nos dicen también que si el acoso es también tratado desde Tejiendo Justicia, ustedes van a encontrar también en Tejiendo Justicia información sobre este tipo de violencias a nivel normativo, pero también las cartillas que hemos construido desde el Ministerio de Justicia y del Derecho. Educar a los niños, jóvenes, desde el hogar, los colegios, universidades, entender las diferencias que tenemos los seres humanos y enseñar con valores y respeto hacia nosotros mismos y los demás, menciona Sara Giraldo. Eso es fundamental, realmente la perpetuación de estas miradas que redundan en discriminación y violencia es algo que hemos tenido generación tras generación y que es momento de romper. Nosotros desde el Ministerio de Justicia y del Derecho hemos procurado generar espacios de introspección de generación hacia la transformación. Eso es lo más importante. Hay muchas situaciones como las que mencionaba Paola y muchas violencias que tenemos totalmente naturalizadas, totalmente normalizadas, invisibilizadas, y eso lo que hace es perpetuar una situación en donde un grupo poblacional, en donde distintos ciudadanos y ciudadanas van a estar en condiciones no de igualdad, sino por el contrario, de falta de garantía a sus derechos. Y es necesario que todos tomemos conciencia de cuál es nuestro rol de una parte en la ruptura de esas situaciones, en la cero tolerancia frente a las situaciones que bajo ese contexto puedan presentarse, pero a su vez nuestro rol, nuestro papel protagónico cuando también se trata de denunciar ante las autoridades competentes situaciones que puedan tener un trasfondo de discriminación y de violencia. Señalan también acá que hay mucho trabajo por realizar para lograr estos cambios de paradigmas. Eso es cierto, pero como decía Paola, desde la repetición, desde la toma de conciencia que cada uno de nosotros hagamos, lograremos trascender en nuestros núcleos, lograremos trascender incluso desde la función que cada uno de nosotros y nosotras llevamos a cabo y así generar redes de cambio, redes de apoyo y por supuesto pues generar unos precedentes y un activismo desde lo que cada quien hace en la sociedad. Adriana Constanza Cuevas dice, la educación es un factor clave para ese cambio de actitud de discriminación por prejuicios o estereotipos. La aceptación y el respeto por la diversidad urgen en todo escenario y condición humana. Muchas gracias, Adriana. Muy de acuerdo. Sandra Egen comenta cómo incluso se siente esa discriminación cuando se es población migrante, pero que obviamente hay que mantener lo auténtico de cada uno de nosotros a pesar de que puedan encontrarse ese tipo de barreras en otros lugares. Acá nos preguntan cómo se debería motivar a los profesionales para participar en acuerdos de apoyo. Estamos, y cómo podemos, cómo se puede acceder también a procesos de formación en Ley 1996 que tienen que ver con estos trámites de formalización de acuerdos de apoyo. Nosotros desde el Ministerio de Justicia próximamente les estaremos realizando la convocatoria a ser parte de estos procesos de formación en Ley 1996. Por lo pronto, ustedes pueden acceder a la página Tejiendo Justicia, allí encontrarán de una parte una serie de conferencias virtuales que fueron parte de nuestro proceso de formación realizado en 2020 sobre la Ley 1996 de 2019. También encontrarán una revista sobre capacidad legal de las personas con discapacidad en la que expertos nacionales e internacionales presentan distintas ponencias sobre el reconocimiento pleno de la capacidad legal de las personas con discapacidad y hay una cartilla adicional que se llama El derecho a decidir, capacidad legal de las personas con discapacidad. Todas estas son herramientas que sin lugar a dudas
aportan al conocimiento frente a la discapacidad y particularmente frente a la ley 1996 de 2019. Preguntan Paola, ¿por qué razón, si hay mayoría de mujeres en el censo electoral, es tan difícil que éstas accedan a los cargos de elección popular cuando es de mera liberalidad el que haya un voto de género? Bueno, doctora Tatiana, con esto, esta última pregunta, y quisiera despedirme porque tengo otra reunión y les pido disculpas, pero les voy a responder esta última pregunta. Evidentemente no se ven esa limitación a acceder porque todavía hay un sesgo en cuanto a no solamente desde la institucionalidad, sino también en el sector privado que hay y que es necesario seguir trabajando. Por eso día a día nosotros y el compromiso también desde el Ministerio de Justicia y del Derecho es que se puedan eliminar esas barreras, y viene desde la replicación también desde nosotras mismas, desde las instituciones, desde las personas que están dirigiendo, que puedan entender que este tema es importante, que el tema de la mujer es importante, que no es el por añadir, que no es porque sí, sino que podamos tener esa conciencia, y repito esa palabra porque desafortunadamente desde los mismos, desde las mismas esferas, desde las mismas organizaciones, no hay esa conciencia de que las mujeres debemos estar en esa igual de condiciones de participar. Ya hay una legislación, ya hay una norma, pero desafortunadamente no se cumple, porque es necesario también trabajar en que se haga vamos a seguir accediendo a esos espacios. Si bien es cierto, ya se da, pero desafortunadamente se habla muchas veces que las mujeres no queremos participar. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Y no se trata de eso, se trata de que nosotras sí queremos participar, pero desafortunadamente aún hay una limitante por parte de algunas instituciones o algo que y a ustedes que están aquí, les quiero agradecer por este espacio. Espero que sean muchos más en los que nos podamos encontrar. Y yo me despido de ustedes, doctora Tatiana. Gracias por estos espacios y sé que nos vamos a seguir encontrando para que cada uno de nosotros podamos seguir construyendo y trabajando en esta transformación que es tan importante para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Quiero hacer referencia a la última inquietud porque me parece muy interesante. Acá dicen una de las tendencias actuales que se puede observar en las instancias, como por ejemplo las inspecciones de policía y comisaría, es que ahora es la mujer quien victimiza, golpea, agrede en todas las formas, cobijándose en las normas que solo protegen a la mujer. En este caso no se estaría ejerciendo a nivel jurídico también la discriminación al hombre que es víctima. Liliana, tienes razón en algo. La violencia jamás puede ser justificada. Siempre debe generarse cero tolerancia a cualquier tipo de violencia, no importa sobre quién recaiga esto. Pero ¿qué sucede con la normativa y con todas las acciones que tienen a la mujer como centro? La violencia contra las mujeres es una violencia sistemática, es una violencia histórica que las mujeres han tenido o hemos tenido que enfrentar en la sociedad, arraigada de alguna manera a los imaginarios y a la sociedad en general, a lo que hemos sido como sociedad, esas miradas en donde, por ejemplo, hay cierto tipo de labores que no son apropiadas para mujeres, esas miradas conforme a las cuales la mujer puede ser acosada en la calle sin ninguna restricción y ante la indiferencia de todo el mundo, esas miradas según las cuales el hombre tiene un derecho de castigar o corregir a las mujeres a través de la violencia, esas miradas conforme a las cuales, por ejemplo, es el hombre quien tiene la administración de los bienes de la mujer o el control
de lo que la mujer hace, de cómo la mujer se viste, de cómo la mujer se expresa, de poder estar revisando constantemente, por ejemplo, su celular, decidir si puede o no salir, si puede tener espacios diferentes con familia, con amigos. Ha sido algo históricamente arraigado en nuestra sociedad, no solo como colombianos, como tal vez alguno de ustedes señalaba previamente, sino casi que de manera universal. Por eso, unas acciones afirmativas desde lo estatal y también desde lo social que busquen esa ruptura, lo cual no quiere decir de modo alguno que se tolere la violencia cuando ella no recae sobre una mujer. Cualquier acto de violencia, cualquier acto de discriminación es sancionable y, por supuesto, debe tener unas consecuencias adecuadas conforme lo señala la normativa. Con esto cerramos nuestro primer webinar. Recuerden que estaremos todos los meses, todas las semanas, haciendo este tipo de iniciativas. Nuestro primer ciclo tiene que ver con género. En los próximos días estaremos ya socializando la convocatoria para nuestra próxima conferencia virtual. Muchísimas gracias a todos ustedes que, por supuesto, siempre son los protagonistas de este espacio. Buen día para todos y para todas.